Trabajar de la mano entre estados y federación para hacer del Golfo de California un ejemplo mundial y desde esta región presentar al mundo una visión de pesquerías modernas e innovadoras, propuso el gobernador Guillermo Padrés al encabezar junto a los tres gobernadores vecinos la segunda reunión regional de pesca y acuacultura región Mar de Cortés. Acompañado de Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Zagarpa, así como de Mario López Valdés, Marco Antonio Covarrubias Villaseñor y José Guadalupe Osuna Millán, gobernadores de Sinaloa, Baja California Sur y Baja California, respectivamente, el gobernador de Sonora fue anfitrión del foro en el que se discutieron temas relacionados con el impulso a estas actividades. El gobernador Padrés propuso también establecer una mesa de análisis y consulta para procurar una administración compartida de pesquerías de especies entre los estados del noroeste de México. Ramón Corral Ávila, comisionado nacional de CONAPESCA, destacó que de 2007 a 2010, con el objetivo de impulsar la pesca y acuacultura en esta región, el gobierno federal ha destinado recursos por 4.450 millones de pesos. Mientras en 2007 se otorgaron 2.147 millones de pesos a esta actividad, en 2011 el presupuesto subió a 4.003 millones de pesos. Para este año, agregó, y tan solo para Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, se han programado 235 millones de pesos, una cifra sin precedentes en la zona, así como 690 millones de pesos en apoyo a diésel marino y gasolina ribereña. Este acuerdo en torno a la pesca y la acuacultura en esta región, que es la más importante a nivel nacional en todas las facetas del sector, pesca deportiva, pesca ribereña, en pesca de altura, en acuacultura y en maricultura. Ellos hacen alusión que los campesinos tienen el PROCAMP y desean ellos tener el PROPESCA. Los cuatro gobernadores vemos con buenos ojos impulsar el estudio para que junto con la Zagarpa, la CEDESOL, pudiera atender las dos vertientes, la vertiente social y la vertiente productiva, y establecer con tiempo una reglamentación y destinarle recursos a estos trabajadores del país. Y pues hoy lo planteamos con el Secretario de Desarrollo Social y también lo planteamos con el Secretario de Agricultura. E incluso estábamos ahorita buscando la manera de que los estados pudiéramos apoyar en este programa también para llevar a las zonas de los pescadores. Si hacemos las cosas bien, si colaboramos los gobiernos estatales y municipales de la región, junto por supuesto con el gobierno federal encabezado por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y representado aquí por el secretario Zagarpa, podemos hacer del Golfo de California un ejemplo mundial, donde conviva la producción pesquera con comunidades prósperas en el marco de una región privilegiada por su riqueza biológica. Tenemos la oportunidad de presentarle al mundo, desde nuestra región, una visión de pesquerías modernas e innovadoras, una visión de lo que debe ser la pesca y la acuacultura del Golfo de California en el siglo XXI.